Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Le pido la misma vehemencia en lo que me reclaman el tiempo que cuando son de su bloque y me lo pidan igual. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Un par de reflexiones primero que tienen que ver con funcionamiento, presidente, que yo creo que nosotros tenemos que hacer intentar alguna reflexión en voz alta. No sé cuál es el ámbito, puede ser este, puede ser alguna de las comisiones, puede ser el ámbito de labor parlamentaria. Pero yo creo que algo tenemos que hacer con el segundo párrafo del artículo 179, que dice que en la discusión de los asuntos los discursos no podrán ser leídos. Se podrán utilizar apuntes y leer citas o documentos breves directamente relacionados con el asunto en debate. Hasta hubo un tiempo reciente, no muy lejano, donde teníamos y había un ejercicio de pedir permiso antes de poder directamente hacer una cita de este tipo. Me parece que tenemos que reflexionar en eso porque se pone tedioso cuando todos venimos, leemos nuestro pedacito y después subimos eso a las redes sociales, en la cadena que nos lleva hacia ese lugar. Segundo, también tenemos que hacer algo, presidente, respecto al tránsito de la comisión al recinto, ¿no? Miren, este proyecto, señor presidente, ingresó el 28 de agosto por iniciativa de nuestros compañeros diputados Máximo Kirchner, el presidente de nuestro bloque, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, una cantidad de compañeros y compañeras que acompañaron con su firma. Tuvo dictamen el 28 del 9 y acá muchos integramos la Comisión de Presupuesto y el tono y el debate en la Comisión de Presupuesto no tuvo nada que ver con lo que trajimos hoy al recinto. Y me parece que eso tiene que quedar claro, porque hubo obviamente diferencias políticas, de hecho hubo una objeción de arranque a este proyecto, inclusive nos decían nos van a tener que convencer, pero no nos van a convencer nunca. Tenemos miradas distintas, no está mal que así sea, expresa la diversidad que tiene estas cosas. Pero en la comisión, presidente, nunca nos dijeron voraces, facilistas, sectarios, mentirosos, siniestros, perezosos, demagogos, hipócritas, populistas tributarios, salvajes, destructores seriales, improvisados, que nos cagamos en la pobreza, que elegimos la ficción, que es el peor gobierno de la historia, que este es un capitalismo de amigo con la nomenclatura socialista y usurpadores, por si algo fuera poco. Esto no fue el tono de la Comisión de Presupuesto. Y el dictamen que tenemos hoy, que traemos hoy al recinto, es efectivamente superador del proyecto presentado aquel 28 de agosto, gracias a que en el mismo fragor del debate fueron apareciendo propuestas que permitieron mejorar el proyecto. Y es la lógica parlamentaria esa, presidente. Ahora, ¿alguien puede poner en duda hoy que estamos en un contexto absolutamente especial y particular? Mirémonos nosotros, excepto el que habla, en el momento estamos todos con barbijos, estamos con este protocolo de sesiones remotas, estamos con este funcionamiento que yo considero, y ustedes saben, muy positivo. Miramos a nuestros hijos y todos sabemos las dificultades que ha habido a lo largo de este año, principalmente con las trayectorias educativas, sobre lo cual ha legislado esta Cámara. Miramos a nuestros afectos cercanos con las dificultades del caso. Miramos a nuestros militantes. Ustedes miran a sus militantes en las convocatorias y los ven, los cambios de fisonomía, el barbijo, la forma de marchar. Nosotros es exactamente lo mismo. Venimos a una convocatoria grande en muchas ciudades del país. Miramos nuestra ciudad, nuestros barrios absolutamente modificados en su fisonomía. Pero al mismo tiempo, miremos un poquito más allá. Hoy, presidente, en los Estados Unidos se están planificando 20 millones, la distribución de 20 millones de dosis en la segunda quincena de diciembre, en enero otras 25 millones de dosis. Uno de los principales laboratorios medicinales está negociando 80 millones de dosis con la Comisión Europea. España hoy, presidente, situación problemática con fusiones bancarias que están dejando casi a una entidad bancaria con casi 1.300 puntos de atención cerrados, con más de 5.000 empleos cerrados. ¿Alguien se podría haber imaginado, si no es desde la excepcionalidad de lo que vivimos en el 2020, la derrota de Donald Trump?
cuando arrancó la pandemia estaba 2 puntos abajo y había un montón de indicadores que venía creciendo hasta ese momento. Y acá estamos. Entonces, Dios, si cuando vemos todo esto y vemos la situación excepcional que estamos viviendo, presidente, nosotros estamos proponiendo nada más y nada menos que una respuesta excepcional y extraordinaria, humilde, prudente, en un momento extraordinario y excepcional de la Argentina. Y esto lo quiero decir y quiero recalcar lo de lo prudente, porque es una característica de nuestro bloque. Y lo dijimos también en la Comisión de Presupuestos, siempre tratamos de tener la ecuación que nos permita, señor presidente, que sean la menor cantidad de personas humanas las alcanzadas por el aporte solidario extraordinario, pero que al mismo tiempo consigamos la mayor recaudación posible. Entonces, presidente, cuando uno ve todo esto, se pregunta, al menos yo me pregunto, ¿estamos leyendo bien el mundo en el que estamos? No es cierto, como dijo un diputado preopinante, que hay flujos de inversión dando vueltas por el mundo. Lo que hay son flujos de inversión financiera, pero no de capitalismo real. Miren, presidente, acá tengo los datos. Informe Mundial de Inversión del 2020. La inversión extranjera directa del 2020 va a caer un 40%. En Colombia cayó el 27% en octubre. En Brasil cayó el 73% en septiembre. ¿Cuál es la única economía que crece en inversión extranjera directa? China. China. El resto caemos todos. Entonces, presidente, si nosotros está cayendo la inversión extranjera directa, tenemos que sostener y reactivar la economía con los impulsos propios que podamos hacer con nuestro propio esfuerzo. Y ahí es donde cobra trascendencia este proyecto. Y ahí es donde cobra importancia este proyecto, y ahí es donde yo creo que es medular lo que estamos haciendo, porque no es antiempresa, presidente. Un diputado preopinante habló de presión fiscal, de esfuerzo fiscal, pero se olvidó de un elemento central, el impulso fiscal. Vaya redondeando, en este momento, diputado. Sí, ahí redondeo, presidente, disculpa. En este momento nosotros necesitamos mucho impulso fiscal, necesitamos la posibilidad de generar más demanda agregada, más consumo, para que haya la posibilidad de tener más actividad económica y que genere los puestos de trabajo que necesita la Argentina. Señor presidente, quería nombrar, me hacía acordar el diputado Rauschenberger, el anuncio de las inversiones de esta empresa de bicicleta alta gama por 500 millones de pesos, el reciente anuncio de la Asociación de Fabricantes de Automotores, una empresa cercana a mi ciudad, Liliana, 300 millones de pesos, presidente, para la ampliación de plantas con 200 puestos de trabajo, el anuncio de la industria frigorífica. Hoy, un dirigente muy cercano a usted, presidente, el ministro Meoni, anunció 120 millones de dólares para trenes de carga, 1.000 vagones, de los cuales 300 se van a hacer en fabricaciones militares en Río Tercero, la misma empresa que despedía trabajadores hasta agosto del 2018. Yo creo, presidente, que cuando no es fácil legislar sobre pequeños proyectos, prudentes proyectos, que traten de recomponer un camino de mayor igualdad en la Argentina. Siempre es difícil, y termino. Pero cuando encontramos una oportunidad, y hoy una de ellas, tenemos que cristalizar esa posibilidad de mejorar un poquito la distribución del ingreso en el nivel más alto posible. Por eso, si efectivamente, como han dicho muchos, no están en contra de que los que más tienen puedan hacer una contribución mayor, les pido que nos acompañen, porque es importante que nos acompañen. Y termino diciendo que para nosotros es un orgullo haber podido generar este debate, que estamos orgullosos del trabajo que ha realizado nuestro bloque y que, como dice nuestra compañera vicepresidenta, la igualdad es una construcción política, no se hace por decreto. Y lo segundo, como dice nuestro presidente, lo dijo hace muy poco tiempo, que lejos de estar sembrando discordia, con este proyecto estamos sembrando igualdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, diputado Martínez.